Emprendedoras, ¿cómo están? Soy yo, su amiga Neonix, una vez más trayéndoles otro video de compras. ¿Ustedes creen? Si eres nuevo, pásale, siéntate y ve por tus palomitas porque mis videos siempre duran un montón. Así que, pues bueno, les dije que fui a... En el video de ayer, les dije que fui a Mesones y de Mesones me voy caminando hacia la Merced. Me pidieron unas cosas ya de ahí de la Merced porque creo que... viene hasta abajo. Entonces, de la Merced me pasé a San Ciprián. Entonces, van a venir aquí en este video cosas de San Ciprián y de la Merced, ¿va? Y empezamos con San Ciprián. Antes de llegar al mercado de San Ciprián, compré estos. Son chocolates. Ya los abrí. ¿Por qué los abrí? Solamente por la ciencia y por ustedes. Sí. Y porque me comí uno. Pero quería saber cuántos traía. Porque me lo vendieron por 1 kilo. Me dijeron, es 1 kilo. Entonces quería ver cuántos traía. Y trae 81. Trae 81 chocolate. Bueno, chocolatitos. Ya trae 80 ahorita porque ya me comí uno. Entonces, y este me costó 78. 78 la bolsa. Porque les digo que voy a rellenar las bolsitas que compré en... que las rositas que compré en San Ciprián. Bueno, afuera de San Ciprián, antes de llegar, están estos muñequitos. Son a 3%, son de Star Wars. Vean, están súper bien hechos, en serio. 3% se me hizo, wow, un precio muy bien. Vean. Cuando les digo que está bien hecho, es porque en serio está bien hecho. No es material barato. Se supone, y a lo que escuché de nuestra compañera Laura, de novedades, Lau. Ay, Laura, se escucha muy feo, ¿no? Lau. Sí son originales, nada más que, pues como no traen la caja y así, por eso. Pero vean. Estos son un pedido, ya me los encargaron. Fui a buscar Capitán América y ya no había. Así que en lugar de Capitán América le traje a dos, princesas Leia. Espero que le gusten y las quiera. Si no, pues ya tendré disponibles dos. Pero vean, están súper bonitas. Y los accesorios, vean esas botas. Ay, mi amiga, qué hermosura. Está muy bien, le traje dos princesas Leia porque Capitán América no había. Entonces, con todos y accesorios y así, bien. Divis, divis, wow. Se me hizo muy buen precio. Bueno, seguimos en San Ciprián. Antes de entrar a San Ciprián en el local, que en la nave verde, afuerita, antes de ir hacia los baños, compré estos. Estos ya se los había enseñado en otro video. Son los Maxi Globos. Yo les digo Maxi Globos porque para mí están enormes. O sea, yo no quería meter muchas cosas de 14 de febrero, porque luego se me quedan y tengo que esperar un año. Entonces, dije, bueno, si compro unos cuantos de estos globitos que los des en 30 pesos y por el tamaño, si sí te los pagan. Si no, pues al menos llama la atención en tu puesto. Me traje dos, cinco para mí. Yo los voy a vender en 30, 35 para que se vayan. Pero creo que... bueno, voy a checar. Voy a checar en cuánto los van a estar dando aquí por donde yo vivo. Bien. Aquí por donde pongo mi puesto, voy a estar checando en cuánto los dan. Y ponerme al precio. Al precio de en cuánto los den, porque pues tampoco es afectar a la gente, ¿verdad? Y pues como les digo yo, no malbaraten su trabajo. Que pues cuesta trabajito ir por las cosas, que pasaje, que comida, que aquí la muchacha sigue enferma. Y cosas así, pues hay que cobrar por eso, muchachas. Vean, ay, está bien bonito. Me gusta más el morado, ¿no? Porque pues obviamente morado es mi color favorito. Vean. Todo está lleno de amor ahorita. Todo.
Aparte, febrero es un mes muy bonito, porque en febrero es mi cumpleaños. Así que sí, ya merito, es mi cumpleaños. Atínenle, ¿qué día es mi cumpleaños? Chicas, escríbanlo allá abajo. A ver qué día es mi cumpleaños. Los que ya me conocen, no se vale. Ay, no, fui a San Cipriano y compré esto porque el señor ya le llegaron. No, no había traído ya. Ustedes ya las habían visto. Son las, lámparas de pony. Pero ahorita ya no trae un pony. Vean. Vienen ahorita enamoradas. Ocupan tres pilas. Ay, no. Son triple A. A ver. Déjenme ver si son triple A. Van a decir, pero ¿por qué te tardan? No me enseñan. Porque quiero que vean cómo prende, chicas. No, son triple A. Son triple A y yo tengo pura pila doble A. Porque pues la pila que compré es para los globos. Entonces pues ya no la van a checar. Pero bueno, este es así, le picas y se prende todo esto. Y le vuelves a picar y se apaga. Costó 15 pesos, trae varios modelitos. Ya llegaron varios. Yo traje de, no todos los traje porque no. Pero tenía varios encargos, entonces pues ya me aproveché para traerlas porque ya no tenían. Ya no tenían, ya no tenían. Y yo siento que estos modelos que llegaron están más bonitos. Hasta el señor que las vende me dijo. Vean. Porque llegaron tanto para niña como para niño. Y eso me gusta. Porque luego llegan puras cosas para niñas. Puras cosas. Entonces, o sea, para mí está chido, ¿no? Bueno, está bonito, está padre. Porque a las niñas les compran más. Pero oíganme, pobres niños, vean, vean esta. O sea, que tú le llegues y le regales a tu novio esta lamparita. Es más, tiene aquí espacio en blanco para que con un marcador aquí le puedas poner tu nombre y el de él. O cosas así, no sé. O tú que eres vendedora, aquí le puedes decir a la chava, te lo personifico. Aquí le pongo el nombre de tu novio y acá el tuyo. O así, y ya con eso es un extra y ya se vende bien. Para 15 pesos que te costaron a ti, compras un marcador de aceite y ya, con eso. Y es que en serio están súper bonitas, vean. Vean, 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 vean. Tiene razón el señor. Los diseños que ahorita llegaron están muy bonitos. Vean. Este viene muy blanco atrás. Pero igual, si lo vas a dar de obsequio para tu niño y tu niña, aquí le pones el nombre de él o de ella. Y ya, con eso, o sea, ya es un extra para ti. Bueno, es una idea que yo les doy. Si ustedes tienen más ideas, también, pues es válida, ¿verdad? Vean este, me gustó un montón, vean. ¿Ya vieron? Para 15 pesos está bien. Vayan por las suyas. Porque se acaban muy rápido y cuando se acaban, miren, ya les dije que tardan en llegar. Al menos así fue la última vez, tardaron en llegar un poquito. Vean. Love you. Igual aquí los nombres. Bueno, ya sí las voy a ofrecer, la verdad. Ya les contaré cómo me va con eso. Ay, ¿cuántas compré? Vean, siguen saliendo diseños. Y son diseños diferentes, ¿eh? O sea, no es. Ninguna se las he repetido, ninguna. Y creo que me faltaron. Ay, y siguen faltando. Miren, esta es parecida a la otra de dinosaurios, pero es lo mismo, pero no es igual. Déjenme meterla bien porque luego se sale esto. Ah, ahí está. Vean.
Este dinosaurio es el que me gusta un montón. Cuello largo, ¿no? Y es que las lámparas nunca se acaban. Taranana, nunca se acaban. Vean. ¡Ay! ¡Vean esta! ¡Ay! Enfoca cámara para que la vean. Ahí está. Está súper bonita. Les digo, para 15 pesos. Está súper bien. Ya, la última lamparita. Porque me traje 10. 3, 6, 9. ¡Ay, no, espérense! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡11! ¡Ahí, Belén! Me traje 11. Vean. Está súper bonita. ¡Ay! Se cayó. Eso no pasa nada, vean. Es una lamparita, nada más se mete aquí y hace esto. ¿Ya vieron? Súper bien. Súper bonita, en un súper precio. Súper, de súper, con súper, todo súper. Yo voy por más, la verdad. Sí, ya me convencí. Como les digo, les escribo sus nombres, ya, con eso. Me encargaron también de San Ciprián. Bueno, muñequitas de las de 5 pesos. Sí, esta Barbie cuesta 5 pesos. La puedes encontrar en la nave morada, luego, luego entrando sin bajar los escalones del lado derecho. Ahí los tienen. 5 pesos. Con el señor Julio compré estos. Son mini memoramas. Vean. Tuvieron un costo de 30 pesos. Déjenme ver. Asegurar. Asegurar. Sí, 30 pesos. Obviamente no me voy a quedar con las ganas de ver cómo son, permítame tantito, porque yo sé que ustedes tampoco se van a quedar con las ganas de cómo son, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar uno, a ver, este, ay, no me gusta esta mona, pero bueno. Es así. Y a ver, vamos a ver qué trae adentro. Obviamente trae chicles. Trae cuatro mini chiclitos, vean. Esto ni va a ser chicle, pero bueno. Va a ser del chicle que te comes y ya cuando ves, ya te lo pasaste. Ay, no puedo abrirlo. Porque pues sí, cuando no puedes abrirlo bien, abres las cosas, pues así, ¿no? Así, pues, bueno. Ay, vean, son cositas bebés. Este es el memorama que trae. Está súper bien, ¿no? Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trae 9. 9 pares. Vean, está bien, ¿eh? Está bien impreso. Vean. Ay, oigan, está muy bien. Por 30 pesos y cada. Bueno, este trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trae 50. Trae 50. Trae 50 memoramas, bebés. A 30 pesos. Déjenme comer mis chicles. No, la verdad, esto no va a ser chicle. Me lo voy a acabar pasando. Pero bueno. Seguimos con el señor Julio. Ah, las lámparas las consigues en la nave verde, saliendo casi a la explanada, casi a la Virgen. Es el primer local, como lo. Si lo quieres ver así, es el primer local. Esta es la Virgen y es el primer local de la nave verde. Estos ya se los había enseñado en videos anteriores. Son de Don Julio. Son collares de pareja. Yo estaba vendiendo y ya se me acabaron. Por eso fui por más. 45 pesos y trae 12. Yo cada collar lo estoy vendiendo en 20 pesos el par. También me encargaron de estas. Ya se las había enseñado. Son plumitas, pero prenden, ¿ya vieron? Están súper bonitas, tinta negra. No es punto extra fino, solamente es punto de normal como de la Bic. Esas igual las compré con el señor de las lamparitas.
Regresamos con el señor Julio y compramos estas que ya son conocidísimas en mi canal. Son gomitas, $3.50 cada paquetito. Trae de caritas. Ahora ya vi estas de herramientas. Vean, están hermosas. Están súper bonitas. Me gustó mucho el martillito bebé. Compré otra porque me encargaron varias. Debería haber traído más, pero bueno. Miren esta de dragones. Dinosaurios. Está bonita. Y esta de carita. Oigan, se parecen mucho a los dinosaurios que te venden en la caja de mesones de 10 pesos, ¿no? Bueno, pero esta te cuesta $3.50 y por la presentación, pues sí. Porque creo que son los mismos, ¿eh? A ver. No lo sé. Aquí tengo uno. Igual y la calidad de la goma. Vean. Sí, es la calidad de la gomita. Pero sí son muy parecidos, eso sí. Pero esta se ve mucho mejor. Mucho más detallada que esta de aquí. ¿Ya vieron? Bueno, ya. Nos quitamos esa duda. $3.50 con el señor Julio. Y seguimos sacando cositas. Igual con el señor Julio compré estas hermosas varitas de Sailor Moon. No, la verdad no son de Sailor Moon. Pero vean, están preciosas. Tuvieron un costo de $17.50. No. 13 pesos. De 13 pesos. Yo dije, ah, caray. No salió tan caro. Ahí está. Hay de diferentes colores, yo nomás traje estas. Y traje otra rosa, pero la otra rosa se me rompió. Ah, no, miren, también la traje en azul. Están súper bonitas. Vean. Se me rompió de aquí. Así que vamos a abrirlas porque esta que se rompió viene siendo de mi propiedad. Ah, miren, se abre así. Este se quita, el moñito se quita. Y ya se abre. ¡Oh! ¡Ah! Y salen volando las gomitas. Vean. Están súper bonitas las gomitas, ¿eh? Vean, trae estas. Está bien, ¿eh? Para 13 pesos. Se me hizo un buen precio. Bueno, seguimos sacando. Recuerden que este es con el señor Julio. El señor Julio está en la nave morada. Si van por allá, me lo saludan. ¡Ay! No puedo ponerlo. Lo pondré en... También compré estas. Estas las compré con el señor que compré estos de Star Wars, que es afuera de la... afuera del mercado. En la nave roja me parece que es. No me había dado cuenta que traían esto. No sé qué es. ¡Ah, son tarjetas! ¡Son tarjetotas! Vean. Trae estas tarjetotas. Neymar. No, vean. Trae a Jiren. ¡Ay! Esta me gustó mucho. Estas dos son mis favoritas. Ya. Y trae estampas. Tuvo un costo de 50 pesos. No, 100 pesos con 50 estampas. Sí. 100 pesos con 50 estampas. Vamos a ver si vienen como las estampas normales de los otros. Espérenme. Porque ya saben que yo soy bien chismosa. Vamos a abrir esta. Vamos a abrir esta. O sea, ya trae 49. Nuevas tarjetas. Dice que son. Voy a acabar haciendo mi álbum porque con esto de que les ando enseñando. Vean. White Walker. Jafar. El genio Jafar. De la de Aladdin.
Ah, Magneto, miren, Magneto está muy feliz, ¿no? Y el Chavo del Ocho. Voy a acabar haciendo yo mi álbum de Funko. Ah, es que yo no he visto a Game of Thrones. Por eso no sé quién es. Y no juego Fortnite. Por eso tampoco no sé quién es. Pero están súper bonitas. Y se me hizo buen precio, pues te sale a 2 pesos. Ya se las venden 5. También con el señor Julio llega, bueno, tiene de estas, las tiene a 9 pesos. Las gomitas. Ay. Estas las tiene el señor Julio a 13. Tiene a 13 pesos cada una. Estas a mí se me venden muy bien. Y estas las tiene a 9. No tiene muchos modelos, la verdad. Pero se me hizo buen precio. Y estas las compré con Yolita. Ya saben que tienen un costo de 16 pesos. Porque son un encargo. También compré de las tarjetas normales. Porque estas se me están vendiendo muy bien. Las venden 5 pesos. Recuerden que tiene un costo de 30 pesos la tirita con 10, me parece. ¿30 con 10? Ah, no es cierto. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 30 con 12. Traje también estas de Spider-Man. Obviamente de Dragon Ball. Dragon Ball yo lo vendo muy bien. O al menos eso quiero creer. Si no es que a mí me gusta mucho, no lo sé. Creo que ya fue todo lo que compré en San Ciprián. Pero ya lo demás lo compré en la Merced. Se los enseño de a rápido. Porque creo que si hago otro video estaría muy corto. Entonces se los enseño en este. Agárrense, ¿eh? Yo vendo cosas el 14. Entonces se me hizo buena idea vender de estas banderillas que ya están hechas. Esta cuesta 5 pesos. Yo estas las doy en 10. Todas estas las doy en 10. Déjenme hacer tantito las cosas para acá. Para irlas poniendo aquí. Esto es para allá. Esto se llama reacomodo. Ahí está. No quiero que se espanten de unas gomitas que traje. Porque pues pues tal vez están un poquito subidas de tono para algunas. Pero yo he visto y sí se venden bien. Estas tuvieron un costo de 3 pesos cada una. Como les digo, yo las voy a vender en 10 pesos. Vean. Están súper bonitas. Yo estas las vi en un video de mi hermosa Wanda Chacharitas, me parece que es. Vayan a dejarle todo su amor y díganle que van de parte de este canal. Es súper buena onda también la chavita. Bueno, la chava. Vean. 3 pesos cada una. Para que tú las vendas en 10 pesos, está súper bien. Vean. Yo traje un montón de esas. Porque les digo que pues voy a vender. Voy a vender de esas. Vean. Sí, tal vez están sencillas unas. Pero en serio, para la emergencia ese día en la mañana, es que todo esto se mueve hasta ese día, hasta el 14. Pero como ahora cae en viernes, entonces espero que se venda el 14 y el 15. Vean, este es un poquito más grande, esta costó 5 pesos. Vean. Ay, y siguen saliendo banderillas. Vean, esta es una rosita más pequeña, ¿ya vieron? Espero que me estén escuchando. Porque me alejé un poquito del micrófono. Vean. A 3 pesos, todas estas en 3 pesos. Bueno, las de 5 ya les dije cuáles son. De hecho, están un poquito más pesadas las de 5. Vean. Estas son de 5 pesos. Y estas son de 3. De 3, de 3, de 3.
¿Dónde las compré? Las compré en el mercado de la Merced. Está bien difícil ubicar a alguien en el mercado de la Merced, pero entras al mercado de la Merced y todos están vendiendo. Ahorita todo el mundo vende de estas. Hasta el final les voy a enseñar las que les dije que a lo mejor a muchas les espanta. La verdad, les digo, yo las vendo bien y yo vi que el año pasado se vendieron muchas de esas. Como un tono picaresco a ese día, como una broma o así. Así que pues yo les estoy dando tips para vender. Entonces es lo que les digo, eso se vende y se vende bien. Así que espero que no me crucifiquen o cosas así. Por favor, porque yo sé que todos los que están aquí son un amor conmigo y mi canal. Por eso están aquí, porque quieren saber qué vender, cómo vender. Y aquí les damos unos tips. 3 pesos, todas estas en tres. Tres, 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 tres. Yola, yola, esta obviamente me gustó un montón porque es morada. Bien. Ya merito acabamos, ya merito. Ya vienen las de a 5 pesos. Bien. Este es igual de 3. Este es de 5. Este es de 3. De 3. De 3, de 3, de 3, de 3, de 3. De 3. Lo único que tienen que checar y tener cuidado cuando vayan a comprar es que las estén haciendo. Que las estén haciendo o que la gomita esté fresca. Porque luego les quieren meter las del año pasado y pues no. Así no. Entonces tienen que ver que las estén haciendo ahí. Para que la gomita, vean, esté súper fresca. ¿Ya vieron? Porque luego se hacen bien duras y pues así ya no. Estas tuvieron un costo de 5 pesos. Y ya, les voy a enseñar las que les digo que a lo mejor y con esas me crucifican. Espero que no, porque yo sé que ustedes son un amor. Son estas. También está del lado de la mujer. Estas tuvieron un costo de 5 pesos. Los diseños son así. O así. Vean. 5 pesos. Que tú la des a 10, ya le sacaste buena ganancia. No me crucifiquen por esto, por favor. Yo los traigo a ustedes porque es variedad y se vende. Yo vendí de esas el año pasado y se me vendieron muy bien. Entonces, pues yo se las enseño, ¿verdad? Ya, dependiendo a la respuesta de este video, veré si les sigo trayendo cosas así de atrevidas o no. Bueno, hasta aquí el video. Esto fue todo lo que compré. Si tienen dudas, me lo dejan en los comentarios. También déjenme todo su amor en los comentarios, por favor. Les mando un saludito a Angélica García, a Berenice Moctezuma, Rocío Morales, Patricia López, a Jess Noriega, Asunción Sánchez y a Minerva Moreno. Ya a ti que me estás viendo, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en un siguiente video. Desde este lado del internet me despido. Bye.